Desde 1994, cuando celebró su primer mercadillo solidario hasta hoy, La Esperanza ha sido un referente de solidaridad y un ejemplo de cómo el mundo puede cambiar si las personas así lo decidimos. Han sido 25 años de esfuerzo, de no mirar el reloj, de olvidar el cansancio de cada jornada y sus quehaceres para centrarse en el objetivo de llevar esperanza a otros. Años de coser, bordar, pintar, seleccionar, empaquetar, guardar, madrugar, cargar, llevar, preparar, vender, recoger y volver a casa agotadas tantos fines de semana. Hubo lágrimas, de emoción algunas, de alegría las más, cuando llegaba la noticia de que un proyecto había conseguido recursos o de que alguien había donado varias cajas para el mercadillo, o cuando se recibían apoyos, ánimos por la calle de gente buena, mucha gente buena, acercándose, hablando, interesándose, ayudando sin pedir algo a cambio. Y también hubo sonrisas de aquí y sonrisas de allá. Sonrisas las de aquí de simpatía y empatía, de admiración incluso, de alegría por saber que se está ayudando a alguien. Y sonrisas las de allá por recibir sin haber esperado, por cambiarte la vida a mejor, por tener agua, comida, profesor, techo. 25 años de insistir, de pedir, de correr atrás, de llamar a la puerta, de recurrir a otros, de hablar con los que mandan para llevarle pan a los que nunca mandarán en nada, de presentar proyectos aun cuando se sabía que no había muchas posibilidades, de no tener miedo a ser las pesadas, las que te recuerdan que hay mucho por hacer y que todos somos necesarios para hacerlo. Tiempo todo este para agradecer, por los que ya no están entre nosotros y nos ayudan desde arriba, por los que siguen, aunque los años pesan casi tanto como todas esas cajas cargadas, por los que queremos que estén e intentaremos convencerlos. Se puede resumir todo esto en números. 5.000 beneficiarios, 177 proyectos aprobados y ejecutados, 175 mercadillos, 65 actos solidarios y educativos, 1.300.000 euros convertidos en escuelas, casas, agua, comida, protección, medicinas, en esperanza de los desesperados. Hemos llegado muy lejos de aquí. Brasil, India, Sierra Leona, Kenia, Costa Rica, Filipinas, México, Haití. Y sobre todo hemos conocido a su gente, a la que sufre pero mantiene la esperanza y lucha cada amanecer por construir una vida mejor. Hemos hablado con los misioneros, escuchando su apelo y su voz, que es voz de otros, siendo nosotras sus voces aquí, afirmando y reafirmando amistades, comprobando la fuerza del amor, viviendo un mismo carisma que dice que la comunidad es algo fuerte, motivador, bonito y necesariamente solidario. Y para conseguirlo, hemos recorrido Navarra desde el Araquil hasta la Ribera en la Muga de Aragón, desde la comarca de Pamplona hasta Tierra Estella, pasando por Tafalla y la majestuosa Olite, siguiendo el curso de nuestro Padre Ebro de cabo a rabo, de pie en plazas y calles, con frío y con calor, con lluvia, viento o sol, hablando con la gente, contándoles qué hacemos y luego llevando nuestro acento, nuestro amantes, a Zaragoza, Álava, Burgos, Valladolid, Madrid y hasta Cádiz. 25 años de vida de La Esperanza y 25º cumpleaños también del primer proyecto al que ayudamos, el Centro Esperanza de Labrea. Somos de la misma quinta, nosotras y ese verdadero espacio de esperanza, ese lugar de acogida cariñosa a los niños y adolescentes que no tienen el apoyo de nadie. Algunos de los que entonces empezaron a recibir nuestro apoyo hoy son adultos, libres, responsables, trabajadores y han labrado su propio destino de una manera decidida, aunque el ambiente no los protegía ni los animaba. Brasil fue nuestro primer amor, la prelatura de Labrea,
esa misión de los agustinos recoletos en medio de la selva amazónica era y es un lugar aislado donde las personas han sufrido siempre enfermedades, explotación, falta de perspectivas, abandono de las autoridades, abusos de todo tipo, violencia y desencuentro. Buenos días o buenas tardes para todos los que hacen parte de la ONG La Esperanza de Lodosa. Parece mentira, pero son ya 25 años que comenzamos ese trabajo de ayuda entre la ONG de Lodosa, que en aquel tiempo aún no era ONG, y el Centro Esperanza de Labria. Un trabajo específico para acoger los menores que estaban en la calle. Procuramos unas máquinas viejas de coser y con los chicos, con los jóvenes, yo traje de Lodosa aquellas sierras de marquetería, compré los modelos de marquetería en Madrid y comenzamos con aquel grupo de jóvenes a hacer aquellas figuras de marquetería que habíamos aprendido a hacer en Lodosa. Como veíamos que los grupos podían crecer y había muchos jóvenes queriendo también ser atendidos, entonces pedimos permiso al obispo, don Florentino, para comenzar a construir el Centro Esperanza en un espacio perdido, y así con la ayuda de Lodosa, la ayuda de la Corpus, de Mame, Corona y todo el grupo que poco a poco se fueron juntando, nos fueron mandando el dinero para ir construyendo poco a poco. Un detalle que marcó un poco nuestra historia y también con certeza recordará en Lodosa, cuando yo mandaba las fotos de los niños comiendo en el suelo porque no teníamos mesas, en los desagües de la lluvia. Entonces les pedí para que nos mandasen un dinero para hacer unas mesas, para que pudiesen comer con personas dignas. Y con el dinero que nos mandaron, mandamos a hacer unas mesas, y cuando yo mandé las primeras fotos con las mesas hechas y comiendo sentados en la mesa, parece que hasta se emocionaron de ver los niños y las niñas comiendo sobre las mesas. 25 años de grandes realizaciones, de grandes ayudas a tantas personas por todo el mundo. Yo no tengo palabras de agradecimiento a todo lo que hicieron por nosotros en aquel tiempo, y creo que continúan haciéndolo. Y después de constituirse en ONG, aumentaron más sus vuelos y sus proyectos, y sus horizontes se abrieron a otros países, a otros lugares. Mis felicitaciones por estos 25 años, y que sean muchos más, y que los podamos ver y podamos también saber que continúan todas y todos ilusionados, animados por ayudar, por dar una vida mejor, sobre todo a los niños, a aquellos que no tienen lo necesario para tener una vida digna según la voluntad de Dios. Que cumplan muchos más y que continúen haciendo el bien como hasta ahora lo han hecho, con ese ánimo, con esa fuerza, con esa garra. Y un abrazo y mi bendición para todos. Allí dejamos nuestra impronta de esperanza y extendimos el número de proyectos y beneficiarios. Hicimos casas, dotamos de agua, baños y alcantarillado a los hogares. Velamos por el bienestar y la salud. Apoyamos a los que viven olvidados en mitad de la selva, bella y hostil a partes iguales. Cuidamos de las mamás gestantes, muchas de ellas casi niñas, que ya no volverían a jugar porque la vida les dio demasiado pronto una nueva responsabilidad. Oferecer oportunidades. Proteção.
Olá, me chamo Robson Andrade, sou psicólogo clínico e fui aluno do Centro Esperança no ano de 2000 e hoje tenho a satisfação em poder servi-los com meu serviço na área da psicologia. Vou agradecer a Deus, você, porque o distante é muito importante para minha família e para meus filhos. Desde 1994 hemos crecido en todos los sentidos. Puede que ahora nos veamos mayores, pero empezamos siendo pequeños, inexpertos, con mucha ilusión y ganas, con mucha iniciativa, pero con mucho que aprender. Éramos una docena de amigos queriendo ayudar a otros amigos que estaban lejos. Pasamos a ser una asociación, una organización no gubernamental, a ser reconocidos por las autoridades aquí en Navarra primero. Luego en todo el país. Era octubre de 1996, 2 años y medio después de nuestro primer mercadillo. Teníamos unos estatutos. Hicimos tanto ruido que empezaron a conocernos e identificarnos también nuestros vecinos, nuestros gobernantes, nuestro mundo. Ante todo, quiero felicitar a la ONG La Esperanza de Loosa cuando cumple los 25 años de existencia. Quería testimoniar mi admiración para con ellas sobre todo como personas de una talla humana extraordinaria. Y como grupo formaron un grupo compacto y entusiasta. Sabiendo cómo sé lo generosos que son, no simplemente voy a unirme a su acción de gracias. A Dios, por en primer lugar, y a tantas otras, a tantas personas que han colaborado con ellos. Ojalá este movimiento, este grupo pionero, haya abierto caminos, haya servido como ejemplo y sirva todavía de ejemplo y lo sirva por muchos años a tantos otros grupos que estén atentos a las necesidades de los demás, sobre todo a aquellos que están más lejos, y se vuelquen en ayudarlos y en remediar estas necesidades. Luego se sumó más y más gente. Nos dimos a conocer en más sitios. Nos presentamos sin rubor ni miedo a más ayuntamientos, parlamentos, mancomunidades. Estuvimos en colegios, en parroquias, en plazas. Vinieron los voluntarios de otros lugares. Lodosa se nos había quedado pequeña. La familia Agustino Recoleta, nuestra familia, se alegró de nuestra tarea, nos apoyó, nos dio a conocer y nos empujó a más. Hoy tenemos sedes en Pamplona, en Madrid, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Contamos con un centenar de voluntarios, una secretaría técnica y formamos parte de la red solidaria internacional Agustino Recoleta Arcores. La esperanza, para mí, es una criatura que acompañé en sus primeros momentos, que vi crecer. Y en este 25 aniversario, mi corazón late más fuerte, porque precisamente ahora estamos celebrando los 25 años del Centro Esperanza El Adria, que fue el primero, que fue el causante de esta ONG La Esperanza. Por eso, para mí, la esperanza es una simiente que crece, que expande esperanza. La esperanza de Labre continúa esperando de la esperanza de los, una madre buena, que comenzando por los centros Esperanza de Labre, tiene ahora muchos más hijos. Para todos, felicidades. Hola, buenas. Soy Lucía, profesora del Cole San Agustín de Chiclana de la Frontera, Cádiz. Nada, contaros que lo que es la ONG La Esperanza en nuestro cole, lo que incluye en nuestro alumnado, decir que es de gran importancia, ya que los alumnos están adquiriendo unos valores sociales de gran relevancia. Se siente muy satisfecho cuando colaboran con la
diferentes campañas, ya que perciben que aportando su granito de arena van cambiando las diferentes realidades que tiene el planeta. Buenas tardes a todos, soy Elena, de la delegación de la ONG La Esperanza aquí en Chiclana. Queríamos estar presentes en este día tan importante, ya que cumplimos 25 años y creo que es un motivo de celebración. Aquí en Chiclana, pues, la delegación forma parte del Colegio San Agustín y todas las campañas que hacemos a lo largo del año van destinadas a algunas misiones de las misiones que tienen los agustinos recolectos repartidas por el mundo. Y bueno, creemos que es uno de los valores que nos identifica como colegio y queremos que nuestro alumnado pues siga trabajando y tenga esos valores. Desde los colegios diocesanos Mater Dei y Nuestra Señora del Puy de Estella queremos sumarnos a esta felicitación a la Esperanza de Lodosa y por extensión a toda la familia Agustino Recoleta por estos 25 años de trabajo bien hecho, compromiso, evangelización y entrega a los más desfavorecidos. No queremos dejar pasar la oportunidad para daros las gracias. Gracias por permitirnos colaborar con vosotros. Fue de un modo casual como nos encontramos en el desarrollo de nuestra actividad docente y desde el principio nos lo pusisteis muy fácil. Compartíamos unos mismos valores de solidaridad, trabajo y esfuerzo y teníamos objetivos comunes. Por un lado, queríamos dar a conocer a nuestro alumnado las diferentes realidades existentes en una labor de concienciación y por otro lado, queríamos ayudar a los más necesitados. Daros las gracias por aportarnos vuestra experiencia. Durante estos años han sido muchos los voluntarios, seminaristas y misioneros que han ido pasando por las aulas y que han compartido con toda la comunidad educativa su testimonio de fe, su experiencia y su trabajo en el día a día con los más necesitados. Han hecho llegar a nuestros chicos y chicas sus inquietudes y su experiencia. Durante estos años hemos podido ir conociendo las diferentes misiones que los agustinos recoletos tienen por el mundo. Empezamos trabajando con la misión de Labrea, con el Centro de Esperanza, conocimos Fortaleza, nos emocionamos profundamente con el centro, con el LAT Santa Mónica y luego nos ilusionamos con el potencial y con el futuro que tiene la ciudad de los niños de Costa Rica. Ojalá que con la ayuda de todos y con el apoyo de Dios podáis seguir abriendo puertas a la esperanza durante otros 25 años. En Valladolid colaborábamos bastantes y hacían vestidines para niñas, otras hacían patucos y otras hacían muñecos. Yo lo recogía todo en cajas, cosía lo que me llevaban sin terminar de coser, por ejemplo, dobladillos o cosas de esas. Yo lo terminaba todo, lo adecentaba todo y lo metía en las cajas. Y en Lodosa lo llevaban a vender, cosa que lo hacían muy bien porque mucha gente lo compraba porque era hecho a mano. Hemos estado años y años, pero años de verdad. Y aquí estamos celebrando 25 años. ¿Quién lo iba a creer? Lo celebramos aquí, en nuestro pueblo, donde nacimos. Tenemos mucho que agradecer. Desde 1994 hasta hoy, hemos contado con la gente que nos han acompañado y mimado. Hemos contado con el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, que nos ha apoyado. Desde 1994 hemos pasado por 4 alcaldes: Antonio, Fermín, Jesús María y Pablo. A todos les hemos recordado que representan a una Lodosa universal, que su gente, sus casi 5.000 habitantes, sus empresas, sus comercios son solidarios, que nuestro pueblo puede decir orgulloso que otras 5.000 personas en todo el mundo viven mejor y superaron graves dificultades porque aquí nos hemos acordado de ellos. En el río Purús, en el corazón amazónico, un saludo muy cordial para todas vosotras, mujeres y también algunos hombres, que celebráis los 25 años de la ONG La Esperanza de Lodosa. Fue esperanza y lo sigue siendo para muchas personas necesitadas, sobre todo niños y sus madres, que recibieron vuestra ayuda material y consuelo.
En cada objeto que salía de vuestras manos, poníais vuestro gran corazón de madres y abuelas. Fuisteis conscientes del compromiso cristiano de luchar por la justicia de los pobres y marginados. Aquí, sobre el terreno, conviviendo con la pobreza, os pido que mantengáis la ilusión primera de vuestra solidaridad cristiana. Que el Señor os bendiga a vosotras y a vuestras familias. Pudimos ir hasta algunos de los lugares donde viven esas personas. Hemos abrazado a los alumnos del Centro Esperanza de Labrea, a sus monitores y educadores. Hemos conocido sus casas y a sus familias, no con los ojos de los misioneros, sino con los nuestros propios, y con nuestros propios brazos hemos dado esos abrazos, y sí, siguen necesitándonos. Y en Labrea descubrimos también aquellas casas comunitarias donde familias enteras han podido encontrar un hogar gracias a vuestro apoyo. Hogares a los que además dotamos de nuevas redes de agua, de alcantarillado, nuevos baños de obra para que tengan una vida llena de salud y los más pequeños puedan soñar con un futuro digno. Aonde la esperanza tem nos ajudado, banheiro, poça e água. Água de qualidade. O projeto tem nos ajudado bastante. Como no saneamento básico, sobre diarreia, vômito, verminose, né? Que quero agradecer a vocês pelos trabalhos sociais e também pelos 25 anos de ajudas sociais. Muito obrigado. Olá, sou Frei Luiz. Queremos agradecer a contribuição da ONG La Esperanza com os projetos de Labrea. Estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Ya son más de 100 familias beneficiadas de las casas solidarias y más de 500 ya familias con agua potable. Y con el proyecto de saneamiento básico, con su ayuda también estamos construyendo ya muchos baños y fosas que definitivamente están ayudando a reducir enfermedades, los niveles de contaminación y, en fin, estamos mejorando las condiciones de vida de tantas familias carentes y pobres de Labrea. Que Dios premie su generosidad y su esfuerzo. Felicidades y continúen colaborando. Muchas gracias. También hemos visitado a las niñas y adolescentes del Hogar Santa Mónica de Fortaleza, que sufrieron abuso, explotación y violencia sexual. Ahora necesitan de los abrazos de todos para superar aquellas heridas y volver a la sociedad fuertes, seguras de sí mismas, dueñas de su cuerpo y de su destino. Lar Santa Mónica recibió mucha ayuda de la ONG La Esperanza y estamos muy agradecidos. Las niñas reciben de todo, alimento, vestido, este conjunto de profesionales que desarrollan su labor aquí. Todo esto exige mucha, mucha, mucha ayuda. Queremos entonces agradecer profundamente al grupo de ONG La Esperanza, que gracias a su ayuda podemos realizar nuestro trabajo. Yo sé que la ONG La Esperanza tiene muchas iniciativas, tanta cosa bonita que realizaron aquí a través de mercadillos, de apoyar, como digo, de reuniones, de divulgar también en la Santa Mónica, tanta cosa, ¿eh? Así que agradecemos profundamente. Nosotros podemos sobrevivir exclusivamente de donaciones y de ayudas que nos llegan del exterior. No tenemos ninguna fuente de ingreso. Por eso es el momento de agradecer y de felicitar a ONG La Esperanza por los 25 años. En nombre de todo el centro, las niñas y también los empleados, muchísimas gracias, muchas felicidades y que continúen para adelante muchos años más llevando la alegría a tanta gente. Muchas gracias, felicidades. Muy cerca de allí, en Guaraciábado Norte, también en el nordeste de Brasil, hemos visto las casas que liberan a los trabajadores del campo de un viejo sistema de semiesclavitud y enfermedad. Vivían en casas de adobe, en los mismos terrenos de otros que trabajaban con sus manos.
pero había dos crueles enemigos. En el adobe vive el barbero, un insecto que propaga el mal de Chagas, y la chabola pertenece al dueño de las tierras, que la cobra a precio de oro. Sus nuevas casas ya no les transmiten enfermedades al cuerpo ni pobreza a los bolsillos. Con motivo de los 25 años de la ONG de La Rosa, pues quiero agradecer tanta cosa, en concreto, aparte de otras muchas cosas que hizo la ONG en otros lugares, en Guaratiaba, pues razón de ellas hicieron 650, 660 casas. No podía pasar este día, 25 años, este tiempo, sin agradecer. Y hemos visto los estómagos vacíos y las sonrisas a boca llena de los habitantes de Camabay, en Sierra Leona, donde gracias a muchos de vosotros pudimos apoyar la educación de los niños y dotar de agua limpia y potable a varias aldeas. A otros sitios no pudimos ir, o mejor, fuimos de otras maneras, a través de miembros de nuestra familia Agustina o Recoleta, que están allí y nos han traído ese mundo a nuestra consideración. Es una alegría muy grande poder celebrar los 25 años de la ONG La Esperanza. Estudié 3 años el seminario en Lodosa, y mi primer año de sacerdote fue en Lodosa. Por eso que Lodosa está aquí, en el corazón. Y ha sido una inspiración de Dios, una inspiración divina, el nacimiento de la ONG La Esperanza. Porque el bien que ha hecho la ONG La Esperanza, solo Dios sabe, y los pobres que han sido ayudados. Los jóvenes, los adolescentes. Por eso es una alegría muy grande poder celebrar estos 25 años de tanto bien. Sabemos que el corazón lodosano es un corazón lleno de amor, sensible, que se abre a las necesidades. Y por eso es una alegría enorme poder celebrar los 25 años de tanta ayuda. Y que continúen, amantes, ya saben, firmes y perseverantes. Y Lodosa y la ONG La Esperanza, siempre para adelante. Vamos a continuar haciendo el bien, porque no se puede parar de continuar haciendo el bien. Muchas gracias para vosotras, para vosotros. Acompañé en algunos mercadillos. Fue una maravilla. Se veía el amor, la alegría, la sensibilidad de los corazones lodosanos. Ahora, de aquí, desde Brasil, un abrazo y ya saben, firmes y perseverantes, siempre pa'lante. Amén. Nos representan los frailes, profesores, monitores, madres sociales, voluntarios de la Ciudad de los Niños de Costa Rica. Ahora cuentan con mejor acceso al agua, alcantarillado y mejor formación profesional. Muy buenos días y muchos saludos desde la Ciudad de los Niños a la ONG La Esperanza por su aniversario de los 25 años. La Ciudad de los Niños nos hemos beneficiado de todos sus desvelos en 4 de los proyectos que han contribuido al bienestar educativo y también de la infraestructura de la misma institución. 2 proyectos que han colaborado en lo que ha sido la formación de los muchachos por la compra de máquinas de soldar y máquinas de ebanistería para una mejor formación en los talleres técnicos. Y también 2 proyectos que han contribuido al bienestar de la salud, tanto en la rehabilitación de un pozo de agua potable, como en la compra de todos los tubos que se requieren para el sistema de drenaje de aguas negras de toda la ciudad. Estos 25 años que ahora están celebrando, que han llenado de mucha esperanza a la Ciudad de los Niños, sigan adelante y contribuyan también a realizar estos sueños que día a día en la Ciudad de los Niños se van construyendo. Agradecerles nuevamente por todas sus ayudas, por sus desvelos, por su entusiasmo que nos han animado también a nosotros a seguir adelante en esta obra social. Es también un aliciente para que nosotros desde aquí sigamos adelante
mejorando la vida de estos muchachos. Ánimo y adelante para todos. Nos representan las monjas en Kenia, que llegaron a un lugar donde la gente caminaba horas para tener agua. Y ahora es un pequeño vergel y hasta hay una planta potabilizadora y envasadora para que a nadie le falte un bien tan preciado. Nosotras somos agustinas, monjas agustinas recoletas en Kenia. Pensando en la ocasión que van a celebrar 25 años, queremos agradecerles por todas las ayudas prestadas de nuestra comunidad. Muchas gracias. También hemos atendido emergencias, esas que son tan enormes que requieren que todos nos unamos para paliar sus efectos, como lo fue el gran terremoto de Haití o también los terremotos y tifones en Filipinas. También hemos llegado hasta la India, a la misión del lodosano Padre Alfredo, donde se han mejorado los hogares, se han repartido medicinas y hasta cuando era necesario alimentos básicos. Y hemos apoyado a los esforzados alumnos de secundaria de Thrissur, en Kerala, de donde proceden algunas de las monjas contemplativas de nuestra familia Agustino Recoleta. En 25 años nos ha dado tiempo, al menos, para aprender algunas lecciones. La más importante, que cuanto más das, más recibes. Hemos recibido sonrisas, agradecimientos. Gente que no nos conocía de nada nos ha dado su confianza, su apoyo, su ánimo, nos han motivado. También hemos descubierto esa energía de la comunidad, de ser parte de una familia que te da fuerza interior y exterior. Hemos descubierto el poder de la oración, la nuestra y la de otros por nosotras, y la de todos por los beneficiarios de los proyectos. Hemos aprendido de vuestra generosidad, la de los que estáis aquí acompañándonos en nuestro aniversario, y la generosidad de quienes muchas o pocas veces, de mil modos y maneras, en mil lugares diferentes, han hecho algo para conseguir nuestros objetivos. Estos 25 años son un punto y seguido. Con la edad no ha disminuido el entusiasmo, han crecido los desafíos, y desde luego, como el primer día, está esa voluntad de seguir haciendo un mundo mejor. Pero queremos que Lodosa siga siendo solidaria. Queremos sangre nueva que aporte su jolgorio, sus ideas frescas, su innovación, sus nuevas formas de comunicar. Necesitamos manos jóvenes que apretaremos con las nuestras ya rugosas, algo ásperas, pero siempre abiertas a acoger y a darse. Gracias, La Esperanza. Gracias, Lodosa. Gracias, familia Agustino Recoleta. Gracias, beneficiarios. Gracias a todos los que hemos contribuido a que estemos aquí hoy celebrando 25 años.